Will. Will. No hay tiempo que perder. Tengo que llegar a Will. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No, no, no! ¿Se fue? ¡Rápido! Tú lo que dices. Gracias por la información. ¿Pero qué mierda sucede aquí? ¡Vamos a entrar! ¡Vamos, vamos, vamos! Llegar a la biblioteca. Ahí lo llevan. Sigue avanzando, Jack. ¿Qué? No tenías idea de que Wilder te estaba ayudando. No fue la única. Luces están... Thank you.
Ok, debo llegar a la biblioteca. No hay tiempo que perder. Tengo que llegar a Will. ¿Por qué me traen aquí? Es una biblioteca. Debo regresar unos putos libros. Central, tenemos a William Joyce en la biblioteca. Esperamos órdenes. Cambio. Will. Se lo llevaron a la biblioteca. Tengo que entrar, tengo que encontrarlo rápido. ¿De dónde vino eso? Tiene que haber otra forma de entrar. Debo entrar a esa biblioteca. Creo que no soy el único rencoroso. Vaya, pensé que iba a ser una noche tranquila. Pero parece que la dio un giro equivocado en la protesta anti-Monarch en la Universidad de Riverport. No sé exactamente qué está pasando, pero me acaban de informar que hay personal de seguridad contratado por Monarch Solutions deteniendo a los estudiantes. Y hay informes de disparos. Ahora, no quiero adelantarme, no está confirmado y obviamente no tengo los detalles, pero no importa. No suena muy bien que digamos. Ya saben que no soy fanático de Monarch o de cómo hacen las cosas, pero al mismo tiempo, espero que nadie exagere con esta protesta. Es solo un maldito edificio y no vale la pena que les disparen por él. Aunque si le están disparando a la gente, lo que está pasando es una mierda inhumana. Como sea, tengo el presentimiento de que se va a poner peor antes de mejorar. Cuídense mucho, gente.
Parece que lleva hacia arriba. Vamos, no hay tiempo para esto. Debo ralentizar esa cosa. Excelente. Aquí Aerotransporte, núcleo de la máquina del tiempo en camino. ¡Oye! ¡Las manos donde las veas! ¡Ah! ¿Qué diablos está pasando aquí? Central, tenemos a William Joyce en la biblioteca. Esperamos órdenes. Cambio. ¿Dónde estará el hermano? Mantenga personal al mínimo y aguarda la llegada del comandante de Morlock. El resto debe reunirse en el dique seco, en los campos de extracción de Crono. Allá aguarde más órdenes. La biblioteca se apagará en 5 minutos. ¡Jack! ¡Corre! ¡Contacto visual! Debo curar. ¡Avanzando hacia lo que... ¡Cúbreme! ¡Rápido, rodéenlo! ¡Mierda! ¡Pónganse a su alrededor! ¡Aliados!
¿Estás bien? Define bien. Estás bien. Hay una mierda bastante enredada y jodida que debes explicar. Jack, no me puedo mover. Sí, está bien. Debemos apresurarnos. ¿Dónde está mi auto? No me gustaba el color. Vamos por uno nuevo. ¿Qué? No, Jack, necesito él. ¡Ah! Espera un momento. ¡Mi maletín estaba en ese auto! Te llevaré de compras, es solo un maletín. Un maletín que contiene algo que necesito para detener la fractura. ¿Y no pensaste en decirme eso antes? Estaba ocupado siendo secuestrado. Bueno, no es muy tarde para dejarte. ¿Cómo carajos te mantienes con vida? Eso es parte del enredo que quiero que expliques. ¿Alguna teoría sobre manipular el tiempo? ¡Sigo! Es hora de pensar en una. ¿Por qué siguen disparando? Dijeron que nos querían con vida. Creo que cambiaron de parecer. ¿No me ayudas? ¿Ya fueron todos? Sí, eso creo. No. Debemos recuperar mi maletín. Luego buscaremos a Beth Wilder. ¿Por qué? ¿Quién es ella? Sabe sobre la fractura. Confío en ella. Me alegra que confiaras en alguien. No es tan simple, Jack. Te guardé secretos para mantenerte a salvo. ¿A salvo? Mira a tu alrededor, Will. ¿Te parece que estamos a salvo? No es mi culpa. Beth me advirtió que esto sucedería. Hice todo lo que pude para detenerlo. Nunca me lo dijiste. Nada de esto. No podía solo... ¿Hace cuánto lo sabes? Ahora no tenemos tiempo para esto, Jack. Debemos recuperar ese maletín.
Vámonos, antes de que aparezcan más. ¡Jack! Jack, vámonos. Espera. Lo siento, Jack. ¡No! Paul, ¿qué te sucedió? ¿Qué haces? Solo lo necesario. Piénsalo, no sabes lo que está en juego. Sé exactamente lo que está en juego, por eso estoy aquí. Te doy la oportunidad de cambiar de parecer. El camino ya está fijado. No se puede cambiar el pasado, el futuro. Ya los vi. Los viví. Por 17 años. 17 años. Fuiste tú, el primer experimento. Ven conmigo y podremos superarlo. O abraza tu esperanza y arde con ella. Construí un dispositivo. ¿Puedo parar esto? ¿Puedo? No puedes. Es una locura. Hay que intentarlo. Sí lo hará. No puedo arriesgarme a que te opongas, Will. Esto no tiene que terminar así. No podemos dejar que suceda. Jamás dejaré de intentarlo. Me tomó años aceptar lo que debe hacerse. Pero no tenemos años. Espera, espera, espera. Dispara. Nunca quise esto. ¡No! No irás a ningún lado. Mi nombre es Paul Serene. Fundé Monarch Solutions hace 17 años con un propósito muy claro. Algunos de ustedes cuestionarán mis acciones. Esta grabación es una declaración final para justificar mis hechos, un testimonio de cómo se llegó a esto. Me comprometí con esta misión. Nunca renuncié a mi meta sin importar el sacrificio. Porque he visto a dónde vamos. He visto el fin de todo. Hay un problema. No sabemos nada del transporte de Joyce. Ya debería haber llegado. Quizá haya un traidor en Monarch. Necesita el tratamiento. Sabré quién está detrás. Encuéntralo. Es nuestra prioridad. Envía a tus mejores. Hay más. El nivel de intromisión de Jack resultó en complicaciones inesperadas. Trajimos algunos testigos de la universidad. Deberías revisarlos. No podemos permitir toparnos con obstáculos en esta etapa del plan. Veo dos opciones. Podemos usar la fuerza y deshacernos de cualquier cabo suelto. Pero si estos testigos desaparecen... El público comenzará a hacer preguntas. Se volverían en contra de Monarch.
Si no, puedo montar una estrategia general de relaciones públicas para que la ciudad esté a nuestro favor, pero eso nos deja con... los cabos sueltos. Exacto. Señor Sarin. Tú eliges, pero ten en cuenta que los hombres verán tu decisión como una estrategia unificada para seguir avanzando. Manden esto a mi oficina. ¿Qué es? Un recuerdo. Sugiero que nos encarguemos del problema que tenemos entre manos. Liam Bork ahí puede explicar la situación con más detalle. Claro. ¿Cuánto falta para que se pueda transportar el núcleo? Estará dirigiéndose a los cuarteles de Monarch en menos de una hora. La instalación debe estar completa antes de la gala. Bien. Jack nunca entendería la necesidad de lo que hice. No era la muerte que merecía William, pero su conocimiento sobre la contramedida planteaba un riesgo muy grande para nuestro plan. Paul, los hombres están esperando tu orden. ¿Oíste lo de la biblioteca? Serene tiró todo el edificio solo para acabar con ese geek. Qué cruel. Hablando de querer demostrar un punto. ¡Shh! ¿Está escuchando? Fue la primera vez en años que fui a ver el sitio donde tuvo lugar la Operación Zona Cero. La ubicación donde había llegado cuando volví 17 años atrás en el tiempo. La ubicación donde mi destino quedaría sellado 6 años después. Teníamos a Jack en custodia, pero comencé a tener visiones que dejaban claro que eso podría cambiar muy pronto. Señor. ¿Quién es ella? Amy Ferrero. Es uno de los testigos. Esperamos sus órdenes para proceder. Mis poderes aumentaban incluso cuando el síndrome Cronon seguía empeorando. Podía tomar un camino que se convertiría en el futuro actual. Pero no era una opción. El momento no terminaría hasta que me decidiera. Eliminaremos cualquier amenaza que ponga nuestro plan en riesgo. ¡Espera! Monarch tomaría una postura de línea dura. Pulverizaría todos los obstáculos y eliminaría a todos los testigos. Sería duro, pero ya había tomado decisiones difíciles por el bien común. Investigué el área y encontré todo lo que pude sobre tu hermano. ¡Esto es una mierda, amigo! Confiaba en Monarch. Pero la gente de Riverport se volvería en nuestra contra. ¡Asesino! Nuestros secretos estarían a salvo, aunque el público nos odiaría. Y ya conseguiría aliados nuevos. Monarch no tiene autoridad para detenerlos. Díselo a todos en el puente. Impulsa las relaciones públicas. Quiero una declaración. Y Jack Joyce,
promovió esa violencia. Monarch iniciaría una campaña amigable de relaciones públicas para manipular al público y ponerlo de nuestro lado. Nuestras mentiras nos darían el control. Continúa la cacería humana de las autoridades a Jack Joyce. ¡Oigan! ¡Alguien se está escabullendo por allá! ¡Oigan! ¡Creo que es Jack Joyce! Usaríamos a los medios para exponer a Jack y salir a cazarlo. Cargué a la USB los archivos que robé de la estación de seguridad de Monarch. Pero no faltarían los testigos y Jack se enteraría de nuestros secretos. No podemos llamar la atención. Que los testigos no hablen. Vigílalos y envíalos a casa. Usa las relaciones públicas. Que estén con nosotros. A ella no. Es la líder del movimiento de Monarch. Vemos el nuevo rostro de nuestra campaña. ¡Jack! No hay otra salida. Atravesaré la máquina. Paul, espera, no. ¡Jack! ¡Por aquí! ¡Jack! Uso mi poder para guiarnos y decidir cómo prepararnos para el inevitable fin de los tiempos. Da oportunidad de sobrevivir a los pocos elegidos. He visto el fin de los tiempos. Se acabó. La del medio. Asumo que es tu madre. El de la izquierda, claro, es tu padre. Y a la derecha, la pequeñita. ¿Cuántos años tiene? El 114 de Lafayette. ¿Es correcto? Esta foto fue tomada no hace ni 5 minutos por mi socio Michael. ¿Qué es lo que quieres? Quiero una declaración. Y tú no querrás a Michael 1 minuto más fuera de tu casa. ¿Qué pasará conmigo? Bueno, eso depende de ti. Bien, lo haré. Qué gusto haber solucionado esto. Liam,
Ven conmigo. Tu trabajo está incompleto. Hemos perdido comunicación con el transporte de Jack Joyce. ¿Cómo pudo pasar? Ahora eso no es importante. Solo encuéntralo. Wincott intenta dar con la ubicación. Qué bien. ¿Qué pasa? ¿Qué? Algo está mal. La universidad. No es así como opera. Fue descuidado. ¿Acaso tus operaciones han salido bien? Ve a casa, Liam. Espera la llamada. Seguro tu esposa te extraña. Están datos, todos los datos, todas las contraseñas. Lo bueno de nuestro amigo Stan es que es tan fácil seguirlo. Ese tipo anda por ahí usando el mismo apellido y contraseña sin ninguna precaución. Ahora, eso significa que su nube no está protegida. Y la prueba A está aquí. Oh, ¡wow! ¿Qué tal? Este tipo sí que se la juega y... ¿Qué es? ¿Qué es, Brenner? ¿Una taza con café? Claro que sé que es una taza con café, pero ¿qué hace en mi escritorio? ¿Qué carajos? ¿Sabes lo que es? ¿Tienen de estos en Idaho? Iowa. Ay, como sea. Úsalo. ¿Ahora me dices que sigue Brenner? No sé. Ya sé que no sabes. Y me siento mal por ti. Tenemos que subir el video de nuestra chica, pasárselo a Stan, y a nuestros amigos de WZWY le escribimos a Stan y le enviamos una de sus fotos privadas. Y desde la Universidad de Riverport publicamos la carta. Esa carta hace que Reclaim acepte toda la responsabilidad por lo que está pasando. Atentamente, su terrorista local, Jack Joyce. ¿Puedes decirlo? Está increíble. ¿Sí? Puta madre. Señor Hatch, habla justo a tiempo. Pues Brenner y yo descubrimos un chisme grande acerca del de noticias de WZWY. Pasará nuestra copia y publicará el video de la chica en menos de una hora. Buen trabajo, Wincott. ¿Cómo va lo de Joyce? ¿Joyce? Pues yo... Tengo localizado su transporte. Pude entrar a su cámara. Estoy rastreando su sitio final. No es tan fácil como parece. Ponte alerta. Cuando lo encuentres, contacta a Borg directamente. Creo que hay un traidor entre nosotros. ¿Traidor? Hola. Sigue ahí. Bueno, que le vaya bien, señor Hatch. Gracias. ¿Era Martin Hatch? Largo de mi oficina. Que te largues de aquí, carajo. ¿Dónde diablos? Dame alguna señal, Joyce. Las cosas están bien en el trabajo. Perdón. Yo solo... Soñé que eras un gato. ¿Un gato? Con unas patas enormes y peludas. Demasiado grandes para tu cuerpo. Era una criatura extraña. Pero sabía que eras tú. Ay, tengo que volver al trabajo pronto. Trabajas más que cualquier gerente de campo en toda la historia de los gerentes de campo. Ya sé.
dos días. Tu mami se hace la difícil. Ah, yo me hago la difícil, ¿eh? Se está haciendo la muy difícil. ¿Qué es esto? No, Liam. ¿Qué tienes? No le hace bien al bebé. Ok. Ven. Tú ganas. Cierra los ojos. Sí. Bork, hay una pista de Joyce. ¿Qué hay? Logré rastrear su transporte hasta un almacén en Burgundy, Wilkins, dentro de la zona cero. Te envío las coordenadas. Varias familias se han visto afectadas desde la explosión en la biblioteca. Nos reportan que ha habido heridos, algunos de gravedad. Esto nunca había pasado en toda la historia de la compañía. Tengo que irme. Haciendo un poco de historia. Uh-huh. Y remontándonos al año 1999, Monarch buscó avanzar en las fronteras tecnológicas de nuestra nación, más allá de lo que la humanidad haya visto. Aparte de su investigación innovadora y sus programas de diseño, Monarch buscó inversiones dentro de la ciudad de Riverport para construir esta gran ciudad y transformarla en una potencia económica. Durante la última... donde se encuentran los cuarteles generales de Monarch, y también ayudó a que los jóvenes de todo el país siguieran sus sueños e intereses en cuanto a investigación y diseño tecnológico. Con la gran inversión a futuro que ha hecho Monarch aquí en Riverport, está claro lo bien que pinta el futuro para nosotros. Paul, hay novedades. Jack. ¿Ya lo viste? Esta noche, en la isla. Él estará ahí y buscará vengarse. Quiero que lo detengan ahora. Creo que nuestro enfoque podría ser algo erróneo. ¿Tú, traidor de quinta columna? No lo tomes tan a la ligera. Joyce tuvo suerte, se fue. Él huyó. No es tan tonto como para volver. Nuestra única vulnerabilidad está dentro, Paul. Deberías saberlo. Estás diciéndome algo que yo ya sé. No estás pensando bien. Necesitas tu tratamiento. Ha sido la imagen de Monarch por todos estos años, Martín. Pero vamos a dejar algo claro. Este sigue siendo mi barco. Y yo simplemente quiero evitar que te hundas con él. Solo encuéntralo. Está con nosotros Amy Ferrer, una testigo de la escena. Amy, cuéntanos, ¿qué sucede aquí? Hubo gente de nuestro grupo que se excedió demasiado. La situación se puso muy violenta. Y Jack Joyce promovió esa violencia. Quiero que todos sepan que es una persona muy peligrosa. Un terrorista. ¿Sándwiches de tocino y huevo? Al parecer todo se pone muy mal por allá.
Agradecemos mucho su valentía por denunciar públicamente a esta persona que de verdad suena muy peligrosa. En la mañana estaba en el laboratorio de la universidad. Y alguien resolvió la ecuación. ¿Eh? Sí. Me acaban de informar que las fuerzas de seguridad de Monarch se aliaron con la policía local para seguir protegiendo a la gente de Riverport mientras esta inquietante historia continúa desarrollándose. ¿Qué hay, informático? Desearías que lo fuera. Oye, no tienes autorización para entrar. La autorización. Acceso otorgado. Supuse que no habrías comido en toda la noche, así que... ¿No te los dieron con la yema cruda, o sí? No, parece que no. Son nuevas, tranquilo. Ay, qué hambre. Fiona Miller. Terminado. Despedida. ¿Y cuál es la situación? ¿Qué está pasando afuera? ¿La situación? Sí, la situación. ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Todo está bien. Anoche hubo un tiroteo en la universidad. Y conseguí manejarlo. Cierto. ¿Crees que vayan a cancelar la fiesta esta noche? ¿Es broma? Claro que no. Hatch sabe lo que hace. ¿Tú piensas ir? ¿A una fiesta? ¿Yo? ¿Yendo a una fiesta? No. Si quieres, podemos ir juntos. Ok. Sí. Bueno, sí voy. Bien, amigo. ¿Qué te vas a poner? Sí, no sé, no lo sé. Tal vez decide ir desnudo. Bien, eso me gusta. Debo volver a mi escritorio. Entonces, ¿te veo esta noche? Sí. Te veré esta noche. Sí. Amigo. Amigo. Liam, esto no es lo que parece. Mierda, Beth. En verdad deseaba que no fueras tú. Tienes que escucharme. Aléjate de la camioneta. ¡Aléjate! ¡Ahora! ¡Suelta el arma! No puedo hacerlo. En 3 segundos yo disparo. Tengo muy buenos reflejos. Y eres pésima tiradora. No. ¿Ves lo que está pasando? Las inestabilidades. ¡Más y más! Pero Beth, ¿qué es que está pasando? El tiempo está colapsando. El fin se está acercando y Joyce puede ser la clave. Espera, Beth. ¿El fin de qué? Beth, ¿el fin de del qué? Tiempo, ¿el fin de qué? Del tiempo. De la vida como la conocemos, la desaparición del universo entero. Y de alguna forma, Monarch se ha estado preparando para esto. Sabían que sucedería. Existe algo llamado protocolo bote salvavidas. Puede salvarnos, al menos algunos de nosotros. Las manos sobre la cabeza, de rodillas. Brown. Wilder, no me hagas ordenarlo otra vez. Joyce acabó con la mitad de mis hombres. ¿Crees que alguien le ayudó? Estamos desarmados. Estaba respondiendo a la... ¡Estoy con Monarch! ¡De rodillas! Liam, si me llevan, será el fin para mí. Y para ti. Ahora. Solo haz lo que dice. No dejes que nos lleven. Si lo haces, nunca encontrarás el bote. Piensa en Emily. Relájate. ¡Cállate! El protocolo bote salvavidas. ¿Qué es? No sé.
pero el Dr. Kim estaba al frente de ello. ¿El Dr. Kim? Si entraras a su laboratorio. Es imposible. Ha estado cerrado desde que desapareció. ¿Conoces a alguien que pudiera dejarte entrar? Vamos, chicos. Aún quedan 40. 39 menos. Y... uno más. Gracias, Fiona. Qué asco. Puta madre. Liam Burke. Te tengo, amigo. A Hatch le encantará esto. Qué sorpresa. Su chico de oro. Pues yo siempre he vivido, pero no sé. Maldita sea. Te tengo. Empleados de Monarch, los camiones de comida se estacionarán afuera a la... 2:30. Charlie. Necesito un favor. ¿Sí? Puede ser en privado. Preferiría no hacerlo. En tu oficina estaría bien. Será muy rápido. Sí. ¿Y qué pasó con Joyce? Nada de nada. Ah, nada de nada. O sea, sí. ¿Que no lo viste o qué? No, Hatch, él me reasignó. Quiere que asegure el laboratorio del perímetro, en la isla. Cree que Joyce podría ir ahí. Me envió para acceder a él. ¿Me puedes ayudar? Sí, claro. Solo déjame ver qué hacer. Gracias. ¿Sabes? Es gracioso que digas que la pista sobre Joyce no sirvió. Porque no sé... ¿En serio se ve que estuvo ahí? Y ese otro sujeto se parece a ti, pero eso es raro porque trabajas para Monarch y está claro que ese tipo no trabaja para Monarch. ¿Puedo hacer un acercamiento? ¡Ey! ¡Ey! ¿Gastarás tiempo matándome porque acabo de enviar una alerta de seguridad sobre ti? Tienes 20 segundos. Estás mintiendo. Eres bienvenido a quedarte y averiguarlo. ¿Sabes lo que voy a hacerte? Tengo una idea de lo que Monarch hará contigo. En aproximadamente 15, 14, 13... 12, 11, 10, suerte, amigo. 9, 8. Necesitamos todos los puntos sobre Liam Burke. Está armado y es peligroso. Escuchen, está en el nivel B, cerca del desnivel principal. Me encargaré. Sí, lo sé, lo sé. Está en el edificio. Estacionamiento sur, repito, estacionamiento sur, cuarto piso.
¡Segundo piso! ¡Intercéptenlo! ¡Va hacia la entrada! Se dirige al sur por Eastman. ¡Al sur por Eastman! Equipo Fantasma, base usted. ¡Casi vuela! ¡Atentos! Entendido. ¡Intercepten! Tú puedes... Acerquen el coche. Hablemos del incidente del dique seco. Los agentes de Monarch te transportaron de la universidad a la operación de la zona cero en el astillero. Sigues molesta, ¿eh? Estabas amarrado, inconsciente. ¡Will! Liam Burke fue por ti y ya no estabas. ¿Cómo? Sonambulismo. ¡Aléjate! ¡Ahora! ¡Suelta el arma! No puedo hacerlo. ¿Ok? Sabemos que Beth Wilder te ayudó de alguna manera. Supongo que sabes el resto. No. Los testigos de lo que hiciste después están muertos.
No tenía idea de dónde estaba o por qué. Nunca me lo pregunté porque parecía que nada de eso era real. Todavía estaba esperando despertar. Vieja zona industrial. ¿Por qué estoy aquí? Solo hay una forma. Bueno, eso es raro. Debe haber otro camino ahí. Bien, no dura. Anotado. Cuando la fractura destruyó el tiempo, algunos objetos se volvieron inestables. Con mis nuevas habilidades, podía manipular sus líneas de tiempo, rebobinarlas. Aún no hay noticias de Polk sobre la ubicación de Jack Joyce. Muy bien. Preparen un helicóptero para mí en el dique seco. Iré a la isla. Entendido. Tendremos el helicóptero. Ver la cara de Paul en esa pantalla fue un recordatorio enfermizo.
No podía escapar de lo que había pasado. Necesitaba saber por qué hizo lo que hizo. Una parte de mí quería meterle una bala en la cabeza antes de que hablara. ¿Quiere que enviemos equipos adicionales a buscar a Joyce? Negativo. Concentren esfuerzos en nuestra campaña de relaciones públicas. La confesión de Amy Ferrero saldrá en vivo en cuestión de minutos. ¿Qué hay de Jack Joyce? Una vez que la confesión salga al aire, toda la ciudad lo estará buscando. No tendrá a dónde ir. Vendrá a mí esta noche. ¿En la gala? ¿Está seguro? Afirmativo. Oye, ¿qué hace con esas cámaras el escuadrón cegador en A3? Al parecer una perra llamada Amy va a ser la imagen de la campaña de relaciones públicas de Soreen. Grabará confesiones en video. Volamos la biblioteca para desviar la atención. Los medios lo creerán y Amy les dirá que los manifestantes... ¡Hicimos contacto! ¡Joyce está aquí! ¡Hagan un círculo alrededor! Está bien, está bien. ¡Están por todas partes! ¡Tengo que recargar! ¡Embarcan al objetivo! ¡No dejen que se escape! ¡Cambien! ¡Enciéndanlo! ¡Rodéenlo! ¡No se ¡conteniendo! Creo que soy... Eso fue por Will. Thank you.
Este ascensor parece ser la única salida. Debe haber un generador por aquí. Sin energía. ¡Qué sorpresa! Allá vamos. ¿Qué diablos es? ¿Hola? Jack, soy Beth Wilder. Beth, yo... Mi hermano te estaba buscando. Fui quien intentó salvarte hasta que decidiste iniciar un maldito desfile de armas en la bodega. Ahora pon atención. Estás muy cerca de una operación de Monarch para recolectar Cronon y Pulserine está en el dique seco. No es precisamente una buena combinación. ¿Qué tal dique si... seco. Si Paul está en el dique seco, ahí es a donde me dirijo. ¡Jack! La fractura es nuestra única prioridad. El tiempo se agota. Will dijo que... Will está muerto. Mi mejor amigo volvió siendo un monstruo. Él sabía que esto pasaría. Paul es la clave para entenderlo todo. Voy a encontrarlo. Ambos sabemos que si encuentras a Serene, no le harás preguntas. Piénsalo bien. Allá vamos. Paul estaba en el dique seco a la distancia. Reconocí el lugar. William tuvo un taller durante años en esa área industrial. Sabía que eso no podía ser una coincidencia. Hice lo que dijiste, ¿sí? Por favor, déjame ir. Hiciste bien, Amy. La transmisión acaba de salir. Pero Hatch quiere una confesión posterior. ¿Tienes el guión? Sí, este es más reflexivo. Algo así como, desearía deshacer lo que hicimos. Dave te dará algunas líneas. ¿Dave? Estás usando esos nombres. No vas a dejar que me vaya, ¿verdad? ¡Nunca! ¡Pues! Se acabó.
Jack Joyce. Espera, ¿me conoces? ¿Qué sucede? Lo siento tanto. Yo no quería hacerlo, pero me obligaron. ¿Te obligaron a hacer qué? ¿Qué es este lugar? Me forzaron a hacer confesiones falsas para los noticiarios, creo. Lo siento mucho, Jack. Estaban armados. Oye, lo que hayas hecho no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Me alegra que estés bien. Escucha, necesito llegar al dique seco. ¿Conoces el camino? No creo. Me llevaron a una estación de seguridad cercana. Puedo ayudar a encontrar un camino desde ahí. Te debo una. La estación de seguridad está ahí. Sabía que Monarch tenía un lado oscuro, pero esto... ¡Controlan todos los medios! ¡Todo! No pueden cubrir esto. Es demasiado grande. Si pueden, créeme. Está cerrada. Bien, debe haber un control por aquí. Sí, lo buscaré. Monarch manipula la historia de los medios. Afirma que la protesta se tornó hostil y que volamos la biblioteca. Te están culpando, Jack. Soy la carnada de Paul. Esto no está bien. Cuando el noticiario salga al aire, la ciudad estará en tu contra. Oye, ¿funcionó? No resistirá. No creo que sea tan rápida. Puede arreglarse. Creo que de alguna forma debes pasarte a este lado. ¡Ay, Dios mío! Eres como ellos. ¿Como quién? Los vi en el camino. Soldados equipados que... aparecen y desaparecen. Ok. Eso es algo nuevo que tengo ganas de ver. Pensé que estaba perdiendo la cabeza cuando lo vi. Eres parte de esto. Necesito saber qué está pasando. ¿En verdad quieres abrir esa caja de Pandora? ¡Desafiaste la física! Tengo derecho de abrir la caja. Muy bien, mi hermano intentó explicarlo. El tiempo es un huevo. Nos quedamos afuera. Tal vez puedas entrar por esa ventana en el segundo piso. Sí, eso debe funcionar. Espera. Está bien. Te diré lo que sé, pero cuando juntas las piezas, todo se vuelve un disparate. Todos creen que un estúpido pretencioso llamado Martin Hatch dirige Monarch. Pero aquí todos responden a un tal Paul. Al parecer, el fondo Monarch en 1999. Ok, y el asunto es este. Paul Serene es el nombre exacto del sujeto que encabeza un proyecto súper secreto de física en la universidad. Debería ser el mismo, ¿cierto? Error. Ahora, escuché que Monarch estaba ahí para robarle el proyecto a la universidad. ¿Por qué te robarías a ti mismo? Además, vi a Paul Serene una vez al campo. Entonces Paul fundó Monarch. Necesito subir a esa ventana abierta.
¿Esa es otra de esas cosas rebobinadoras? Empiezo a entender esto. ¿Crees que puedas entrar por ahí? Genial. Listo. La ventana, Jack. ¿Qué dices? Lo logré. Ahora debo llegar a esa puerta. Al fin. Buen trabajo. Necesito hacer esto bien. Terminal de aquí arriba e intentaré averiguar lo que Monarch hacía aquí. Ferrero, una testigo de la escena. Amy, dinos, ¿qué sucede aquí? Había gente de nuestro grupo que se excedió demasiado. ¡Mierda! Todo se puso muy violento. Lo siento mucho, Jack. Me forzaron. Yo... ¿Lo sé? Jack Joyce. No hay nada que pudieras haber hecho. La situación está muy fea por allá. Ese mapa de allá te ayudará a encontrar una ruta. Denunciar públicamente a esta persona que parece muy peligrosa. Zona cero. Es la misma área en la que mi hermano solía tener su taller. Quizá deba pasar por ahí para llegar a Paul. ¿Paul? ¿Paul Serene? Es por eso que vas al dique seco. Tenemos asuntos sin resolver. Tal vez quieras quedarte aquí hasta que termine. Sí. Creo que tienes razón. Te abriré la puerta. Bien. Sigue en contacto. Encuentra un radio. Estaré en el canal 3. Y ten cuidado. Sí. Tú también. Aún no hay nada sobre la ubicación de Joyce. Sí, escuché que su hermano gritó como una perra cuando murió. Cuando aparezca, haré que haga lo mismo. ¡Hijo de...! ¡Armas! Bien, plan de juego. Piensa. Todavía pateo. Los radios de Monarch no paran. Escucharon un ruido y saben que vienes. Ten cuidado. Gracias por avisar. ¡Contacto! Bueno, genial. ¡Escopetero avanzando hacia el enemigo! ¡Hijo de perra! ¿Quieres hablarlo? ¡Voy a derribarlo!
seco. ¡Roder! Central, llegando al objetivo. Cambio. Las unidades se divisó al objetivo. Otro hombre herido. Central, voy a sacarlo. Cambio. Aquí voy. ¡Escopetero avanzando! ¿Más? ¡Oh, me dieron! ¿Sigues bien allá? Sí. ¿Alguna idea de a dónde voy ahora? Antes de que dijera sola, el escuadrón de portería hablaba sobre activar medidas para cerrar una puerta en el segundo piso. Es un comienzo. Gracias. Oye, Jack. Parece una salida. Parece que la dama ronca en el radio. Ahora, ¿cómo la hago? Al escuadrón de portería. No seas arrogante. ¿Recuerdas a los soldados que mencioné? Sí. Al parecer intentan saludar de vuelta con rencor. Así que eso es. Están resguardando una especie de operación para recolectar la partícula Cronan. No sé qué significa, pero lo estoy investigando. Se acabó con el escuadrón de portería y aún no lo has visto. ¿Para qué te pagan, Charlie?
Solo dime dónde está. Escuché un por favor. Charlie. Bodega B4. Date prisa. Bodega 1. ¿Lo oyeron? Muévanse. En camino. Oye, acabo de apagar la seguridad. Jack, se dirigen a ti. Aquí vamos. ¡Intercambiando! Identificación completa. Sí. Investigué un poco. Esta operación de Cronon recolecta un tipo de combustible. Se usa para un aparato llamado RCC. ¿Sabes qué es? RCC. No, ¿qué es? No estoy segura. Parece ser el centro de todo lo que Monarch está haciendo. Lo que robaron de la universidad, esta operación... Todo está vinculado al RCC de algún modo. ¿Qué diablos planea Paul?